¿Viste? Hasta los vecinos llegaron a tu festejo de regreso. Sí, ya se armó la pachanga. Pues ahí están todavía tus cosas. Te estuvieron esperando todo este tiempo. Muchas gracias, mamá. Gracias por recibirme así después de todo lo que pasó. No. No tienes que dar las gracias. Yo estoy tan arrepentida. Perdóname, mamá. No, mijito. Perdóname tú. La verdad es que ahora te veo aquí y no puedo entender cómo no te fui a visitar durante todo este tiempo. No, no te voy a mentir. Al principio sí fue difícil que no me fueran a visitar, pero me sentía como enterrado en vida. Estoy tan arrepentida. Pero me lo merecí, mamá. Por mi culpa casi se muere el niño. Pero viste, Dios es muy grande y lo protegió. Mamá, te juro que yo no sabía que habían explosivos en ese maletín, ni sabía que el niño estaba manejando esa camioneta. Te creo, mi cielo. Te creo. Así es que ahora lo que tenemos que hacer es poner un punto y aparte y no volver a hablar del tema. Borrón y cuenta nueva, mi vida. Ahora entiendo por qué no. ¿Por qué no me fueron a visitar? Porque tenían que dejar que pasara el tiempo y que olvidar, ¿no? Sanar. Pues ya sanamos, mi cielo. Y ahora, de hoy en adelante, lo único que tenemos que hacer es ver hacia el futuro. Te extrañé. Te extrañé tanto, mi amor. Te extrañé tanto, mi vida. Federico es un imbécil, un idiota, un tarado. Y lo peor es que tú te tardaste muchísimo en mandarlo a volar. Sí, hasta ahora me doy cuenta de la gravedad de mis errores. Y el peor fue casarme con él. Ay, vaya que traté de impedirlo, ¿o no? Sí, tenías toda la razón. Frida, tengo mucho miedo por todo lo que se viene. Vaya, cheer up. Ahora lo que tienes que hacer es dejar que la vida te sorprenda con todas las cosas maravillosas que tiene para ti, como Pablo, por ejemplo. Ay, ya sé, estoy tan enamorada de él. I know, right? Porque love is in the air. Porque Rodolfo y yo. ¿Cómo? ¿Rodolfo y tú? Pues sí. Quiero que me cuentes todo con detalle. Mira, estas... A ver, espera, las pongo. Estas son unas selfies que me tomé con Rodolfo y obviamente ya me aseguré de subirlas a mi red oficial porque pues no quiero que se le salga ninguna novia, ¿sabes? Sí. ¿Qué te pasa? No es que quiera tomarme selfies con Pablo, pero me encantaría poderlo gritar al mundo como tú. Maya, una vez que termines el trámite de divorcio vas a poder hacerlo. Sí, cuando terminen todos mis problemas. Podré decirles que estoy con Pablo. Así es. Toma. Ay. Hey, Pablo. Cosa, mire. ¿Quieren bailar, Matilde? Ay, no, si ves, no me diga eso, me va a chiviar. Va a chiviar, véngase para acá. Ay, no. No, no.
Ay, mamá, no sabe lo contenta que estoy de estar de regreso. Ya me siento como vivo de nuevo. Abuelo, qué gusto me da verlo, ¿eh? El gusto es para mí. ¿Dónde andabas? En la cárcel, abuelo, pero ya no se va a volver a repetir. Ya voy a ser una persona de bien. Quiero un buen futuro. Qué gusto me da de verte. ¿Dónde andabas? En la cárcel, abuelo, ya le había dicho. ¿Están haciendo nada de la enfermedad? Bastante. No parece. Oye, Cristian, cuéntame un chiste. Siempre me haces reír. Está bien, abuelo, a ver. La regla número 47 del manual del buen bombero, ¿cuál es? Ahorita no me acuerdo de nada de los bomberos. Nos va a sacar de la bombera. ¡Ay! Báilele, báilele, así, gócela, gócela, venga, venga. Ah, eso, a gozar. Mis queridas Blanquita y Anabel, estamos tan contentos de tener a mi hermano nuevamente en casa. Es que es una bendición, después de tantos años que nos íbamos a imaginar. Herminio, ¿podrías explicarme, por favor, cómo funciona? O sea, porque yo vengo a estar contigo, a pasar tiempo contigo, a compartir, a bailar. Virgen Santísima, a ver, Cindy. Bolas, no me pelas en toda la noche. No puedes entender. ¿Estás bien, Santi? No, pues, estamos celebrando el regreso de mi hermano. Podemos hablar después, Cindy, por favor. De verdad, estoy harta de tus groserías. Tranquilo, está con mi papá. Estoy harta de tus groserías, de que no me peles. O sea, en serio. ¿Será que como mínimo puedo ir a limpiar al niño? Por favor. Ok, lo voy a hacer y no te preocupes, que de verdad no va a pasar nada malo. Está con la mamá. Súper grosero. Perdón, la disculpa. Ay, vamos a descansar un ratito ya. Ay, ¿quieres jugar? Bueno, préstame el avioncito. Vamos a jugar. A ver, en la pista, por favor. El avioncito en la pista. Bueno, sigue jugando solito un ratito. Bueno, ¿qué? La mamita tiene que hacer algo muy importante. Eso. El mecánico. Eso, arréglalo. Eso. Vuelva a llamar al papito, bueno. Eso. ¡El avión! ¡El avioncito! ¡El avioncito del niño! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacen? Pues, ¿todo bien? Jugando al avión. Súper divertidísimo, ¿cierto, mi amor? ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó? Se diviertan. Oye, se me olvidó decirte que la pijama preferida de Santi está en este cajón. Ay, mi amor. ¿Por qué no se las has puesto? Porque estamos jugando. Estamos jugando al mecánico y al avión y todo. No quiero jugar. ¿Celular? ¿Cómo está? Hola. Ay, qué raro. ¿Te pareció dejarlo en el saco? Aquí. ¿Quién te llama? Cindy, perdóname, pero no tengo por qué darte explicaciones. Si quieres discutir, mejor en otro momento. ¿Es ella, verdad? Paco. Sí, es Maya. Así, mi amor. Perfecto. No hay ningún problema. Yo me voy a ir sin decirte nada, sin pelearte, sin ningún problema, para que tú puedas hablar tranquilamente con ella. Adiós, muñequito mío. Te adoro. Me voy. Porque el papito está muy ocupadito hablando con su amante. Bueno, te adoro. Descansa, bueno. Si ves cómo lo pones. No, ¿ves lo que tú provocas?
Míralo. Habla con tu amante tranquilamente. Loco. Loco, no salgas, no. Mi amor, perdón, pero no te alcancé a contestar. No te preocupes. ¿Estabas ocupado? No, mi amor, para ti nunca. Mi loco. Te llamé para ver si estabas bien, mi amor. Mi amor, estoy mejor que nunca. Mi hermano por fin salió de la cárcel y le organizamos una pequeña fiesta. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Con razón es la música. Sí. Mi amor, ¿no sabes cuánto me gustaría que estuvieras aquí conmigo? Ay, a mí también me encantaría. Mi amor, me muero por estar a tu lado sin importar nada. Precisamente eso es lo que quiero hablar contigo. Quiero que nada ni nadie nos... ¡No! ¡No! Se me cayó y ya no quiere funcionar. Y ya no se puede confiar en la tecnología. Por eso, yo prefiero la comunicación del alma. Mamá, no estoy para eso, por favor.